Recordamos como siempre que todos los contenidos de las transmisiones en vivo luego pasan a estar disponibles en nuestra página tdcred.com, así que si hay algún acontecimiento en los últimos años que quiere revivir, recomponer o descargar, lo pueden hacer a través de tdcred.com, donde allí estamos acompañados de muchos sponsors, ¿no? Que permiten precisamente que nuestro trabajo se haga posible. Bien, nosotros nos vinimos para aquí, obviamente por una cuestión de tiempo, nos teníamos prefijado en el cronómetro que 11:30 iba a ser exactamente el despegue de esta prueba del Alfa Centauro. Son 11:43. Bueno, estamos a la espera de la colocación nuevamente del cohete. No alcanzamos a ver, vamos a hacer un pequeño zoom. Bueno, ahí está llegando nuevamente es el Alfa Centauro, se le ha colocado el dispositivo que decíamos recién de paracaídas para, bueno, seguramente recuperar alguno de sus componentes y al mismo tiempo, bueno, por una cuestión de seguridad. Alfa Centauro, la denominación de este cohete experimental que será lanzado y alcanzará una distancia máxima desde el suelo de 300 metros. Bueno, en este caso se le está aparentemente dando un ángulo, vamos a ver. Si es totalmente vertical o se va a... No, totalmente vertical.
Ya está listo para el lanzamiento. Acá Claudio del Aeroclub ya se está por lanzar el cohete. Bueno, ha virado el viento hacia el sur en este momento. Así que estimamos que el aparato va a caer hacia el norte, donde estamos ubicados nosotros, y desde el punto de lanzamiento. Bueno, los cables, la valija de control, de telecontrol. Bueno, vamos a cambiar de algún modo la posición nuestra para permitir poder luego hacer la toma hacia arriba. Bueno, un día muy brillante, sin viento, y los últimos detalles. Como recién decía Luciano Lucello, la posibilidad que no se abra el paracaídas es una probabilidad. Van a hacer el conteo general. Bueno, exitosa prueba. Allí ha caído suavemente el resto del cohete. Vamos a hacer la crónica. ¿Hay algo más? Ah, bien. Bueno, están buscando otro componente, viene alguien a ayudar. Pero exitosa la prueba. ¿Se abrió el paracaídas de San Rojo? No, no se abrió. ¿No salió?
Bueno, no se habría abierto el paracaídas en su totalidad. ¿Cómo estás? No, no se abrió al final totalmente, ¿no? Y llegó que en dos partes. Sí. Bien. ¿Pudieron testear hasta qué altura llegó más o menos o lo van a verificar ahora? Y ahora se va a verificar. Ahora se va a verificar. Bueno, aquí los asistentes, también estudiantes, gente de Defensa Civil, que regresa con el resto. ¿Se lo das a Luciano el cohete? ¿Se lo llevas a Luciano ahora? Sí. Bueno, el regreso de los restos de... Bueno, Luciano... Para que busque el celular. Sí, sí. ¿Para qué ya se salió? Bueno, ahora sí, momento de la crónica. Bueno, planteando que el lanzamiento ha sido un éxito.